Bonjour, et avant tout, nous tenons à remercier toutes les personnes organisatrices de ce symposium. Primero quisiera agradecer a todo el mundo, especialmente a los organizadores, por el simposio. Me llamo Isabel Macal, que soy presidente de la Asociación Francesa para el Dolor. Es una asociación dedicada a los pacientes que tiene que ver todo tipo de dolor que está relacionado con cualquier tipo de enfermedades. Trabajamos conjuntamente con las partes interesadas en el dolor. Somos una organización sin intención de lucro. Y en cuanto a la educación, voy a hablar esta presentación. La educación terapéutica del paciente intenta ayudar a los pacientes a adquirir o mantener las competencias para gestionar su vida con una enfermedad crónica. El dolor crónico es un problema que necesita varios años de sufrimiento para el paciente interesado. Esto tiene que ver con la discapacidad y podría reducir la calidad de la vida del paciente, pensando que prácticamente unos 15 millones en Francia solamente son 20% de la población total. Y esto cada vez aumenta. D'un constat que la douleur chronique peut être considérée comme une maladie chronique, bien que la législation française ne reconnaisse el pas encore de façon dolor crónico podría tomar considerarlo como una enfermedad crónica, aunque no es oficial en Francia actualmente. Actualmente tiene un puesto importante en el programa y esperamos que dentro de poco viene a tomarse en cuenta como una enfermedad crónica. Hay 17 programas de educación para estudiar este dolor crónico y 15 programas están centrados sobre la especialidad del dolor patológico. Lo que quisiera mostrar es Martín esto va a hablar y va a explicar el programa que tiene la asociación. Muchas gracias, Isabel. Para vivir mejor es el tema de nuestra organización. ¿Qué quiere decir? Es decir, tener una vida mejor. Había pacientes, expertos que han decidido de trabajar conjuntamente es para beneficiar a los pacientes y identificando los objetivos y las necesidades. Y también, como decimos antes, es solamente el paciente que puede dar una contribución válida sobre su condición. Y entonces tuvimos realmente un estudio sobre la reumatología, después los problemas esqueletales, todo tipo de dolor. De hecho, es una gama amplia, muy amplia, de enfermedades relacionadas con el dolor que producen. Y también obesidad y diabetes, también hay enfermedades crónicas. Y como dijimos antes, esto cada vez aumenta más. Y el objetivo del programa es dar al paciente, cuanto posible, una autonomía que había perdido con este problema. Y de hecho, estamos muy cerca al paciente para ayudarle en su independencia otra vez y qué tipo de vida desea tener y seguir adelante en esta línea. Ayudamos al paciente a desarrollar sus conocimientos del dolor crónico con todas sus complicaciones, también tomando en cuenta los aspectos psicológicos que para controlar su condición, sostener y ayudar al paciente en la identificación y solucionar sus problemas
obviamente es muy importante todo esto, y también proveer con los recursos necesarios. Y finalmente debemos asegurar que el paciente tenga la posibilidad y la fuerza de ser autónomo y de vivir sin la necesidad de recurrir a nosotros. Esta es la propuesta desde el comienzo al paciente, y somos muy contentos cuando finalmente nos damos cuenta que hemos conseguido nuestros objetivos. Generalmente, un número importante de pacientes se encuentran aislados terapéuticamente y no podemos ayudarles. Como punto principal, vamos a hablar sobre las modalidades que tienen que ver con la legislación francesa, es decir, un equilibrio educacional. Aquí hay una diapositiva que evidentemente no se puede leer. Hemos estudiado el objetivo del paciente y hemos preparado unos programas personales para integrar al paciente, para que pueda seguir todas las sesiones o algunas de ellas, con el objetivo de enseñar al paciente cómo tratar su dolor. Pero dicen, ¿cómo puedo vivir con este dolor crónico? Y uno no ni puede pensar en todo esto. Al comienzo ni nos creen. Y esto es como realmente quisiéramos llegar a la autonomía del paciente. Y esto significa que debemos estar con el paciente continuamente, con el aspecto psicológico de la situación. Y como dijimos antes, intentar darle una fuerza física y psicológica al paciente. Al comienzo uno no puede pensar en obtener este objetivo, pero durante las sesiones que tenemos con los pacientes siempre tenemos el mismo formato, con secuencias diferentes, en grupos, pero con una atención individual a cada paciente. Tenemos la posibilidad de dejar expresar en sesiones de grupo en base de respiración también durante la sesión, con actividades físicas, pero esto tiene que ver con deportes, y evidentemente es muy difícil para uno que tiene dolor relacionarse con deportes, sino se habla de postura, de movimientos del cuerpo. Después hay sesiones psicológicas y podemos ver lo que puede llevar a la situación física del paciente. Finalmente, la última sesión tiene que ver con el paciente que es un experto. Durante esta sesión, el paciente habla directamente de sus problemas, de sus experiencias, e intentamos encontrar soluciones. También tenemos utilidades pedagógicas porque nos hemos dado cuenta que cuando uno tiene dolor, la cosa principal es el buen humor. Si tienes un dolor, no puedes estar de buen humor. Y entonces, aquí pueden ver en la diapositiva lo de que hablamos. Y cada paciente se identifica con un particular icono que existe en esta pantalla. Esto es todo lo que tenía. Muchas gracias. Ahora paso la palabra al... No, voy a seguir adelante. Perfecto. Bueno, voy a seguir adelante. Sí, naturalmente. Quería decir
que unas personas que acompañan al paciente durante unas sesiones breves o a largo plazo. Sí, es si posible, integramos al paciente en un grupo, pero si esto no es posible, entonces le damos una atención individual. Merci. By solidarity, I will also conclude in in French. Donc, je pense que le médecin de traitement de la douleur est responsable des programmes d'éducation. Yo soy un médico y entonces he trabajado en hospitales. L'alliance et la confiance. Je voudrais revenir sur. Quisiera señalar dos puntos: la alianza y la confianza. Estas asociaciones o entidades que vienen representadas por el paciente que es experto, ¿cómo podemos identificar cuál es el trabajo que tiene en el futuro? ¿Qué esperamos de este paciente? Tiene una patología crónica, obviamente, y es cuál es su situación, si se siente bien, si puede andar. Entonces, cada programa tiene que ser un programa hecho a medida para cada paciente. Hay sesiones de aprendizaje, no solamente para los pacientes, sino también para los que les ayudan, para los que cuidan a estos pacientes. Hay enfoques diferentes. Es un programa que incluye una variedad enorme de cuidado. Evidentemente, incluso en un grupo, ningún paciente necesita el mismo tratamiento de otro paciente. Y entonces, en nuestros grupos de trabajo, debemos adaptarnos a cada individual paciente. Lo que es importante es debemos encontrar los medios aptos para efectuar nuestros cursos, y esto cuesta mucho dinero, y muchos de nosotros trabajan gratuitamente, y es muy difícil entonces, y hay que invertir mucho dinero, porque si no, no podemos seguir adelante. Y a veces esto necesita mucho tiempo y aunque tengamos personas que trabajan gratuitamente, sin embargo, hace falta disponer de finanzas, propiedad, ayuda y lo que hemos encontrado válido es el hecho de que muchos de nosotros trabajamamos conjuntamente y estos pacientes son nuestra familia, trabajamos con ellos, son nuestros amigos. Entonces hay que tomar en cuenta con programas específicos y, sin embargo, siempre nos gusta mucho trabajar. Es muy importante por ambas partes, es para la asociación, los que cuidan, los psicólogos, los enfermeros, todos nosotros trabajamos conjuntamente con una confianza y sabemos exactamente cuál es el papel de cada uno. Y esta confianza también depende sobre las agencias que financian estos programas para asegurar que los pacientes vivan lo mejor posible. Y también los pacientes tienen que sentir esta confianza en una forma multidisciplinar. Esto es todo lo que decía. Muchas gracias por su atención.